Hola, ¿qué tal? En este video se les mostrará el nuevo contacto magnético, el cual no necesita de un panel de alarma. Este sistema trabaja de manera, por así decirlo, stand-alone, con ayuda de la aplicación, obviamente, el cual nos va a ayudar a notificar. Vamos a abrir lo que es el dispositivo. Aquí la cajita es en unas dimensiones muy pequeñas. Contiene lo que es el código QR para la parte de la aplicación. Contiene el dispositivo y lo que es el imán. En la parte de adentro, el pequeño manualito o la guía de usuario. Y vamos a hacer a un lado esto. Esto es lo único que contiene, que es el sensor y el imán. Nosotros vamos a poder observar aquí que contiene este pequeño sensorcito, que es el sensor de lux. Este es el que nos indica si hay iluminación o no hay iluminación en la zona donde se instale. Esta pequeña ranura nos indica que, bueno, más bien no nos indica, podemos aquí hacer un reset. Si nosotros dejamos presionado por más de 10 segundos, podemos regresar a valores de fábrica. Y por la parte de adentro ustedes van a poder encontrar lo que es esta ranurita, pero en la parte de adentro el espacio para ponerle o colocarle lo que son las baterías. Este sistema necesita dos baterías, que es el modelo CR123, que son de 3 volts. Necesita dos. La duración de este en el sensor puede ser de aproximadamente de hasta 2 años, dependiendo el uso, ¿verdad? Nosotros vamos a poder observar que que una vez puesta lo que son las baterías, pues obviamente va a encender lo que es nuestro sensor por medio de este indicador. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a esperar. Ahora, este sensor también contiene lo que es un sensor de movimiento o vibración, que también nos puede llegar a indicar o notificar en la aplicación. Todas estas notificaciones, lo que es el lux, lo que es la vibración, que si la puerta está abierta o está cerrada, todo eso son visuales directamente en la aplicación, pero tenemos una ventaja: podemos crear una zona de alarma en donde ya podemos armar y desarmar como tal, para que en el caso de que lleguen a violar la apertura de la puerta o lleguen a abrir la puerta o ventana, pues obviamente si sí nos notifique por medio de una alarma al celular, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez inicializado lo que es el sensor, de preferencia vamos a resetear lo que es el equipo. En el caso o para aquellos casos en donde a lo mejor quizás el equipo venga con alguna programación, esto es decir que muchas veces los equipos son testeados para el buen funcionamiento. No quiero decir que quizás vengan programados, pero quizás a lo mejor si tienen alguna programación de fábrica, poder eliminar toda esa información y agregar el equipo sin ningún problema, ¿verdad? Vamos a descargar también lo que es la aplicación Shelly y vamos a verla directamente en la pantalla. Se las voy a colocar. Como ustedes pueden observar, ya tenemos aquí lo que es la pantalla del celular, tenemos también lo que es el contacto magnético. Hasta ahorita no le he movido nada al contacto magnético. Ustedes van a poder observar que ya no enciende el LED color rojo, y lo que voy a proceder a realizar es voy a resetearlo. Voy a meter un pequeño clic y por 10 segundos lo voy a dejar presionado. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya lo dejé ahí. Lo que voy a hacer, voy a abrir la aplicación. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a crear lo que es un cuarto. Aquí le voy a poner capacitación. ¿Por qué? Porque estamos en la sala de capacitación. Voy a subir lo que es una fotografía de la puerta y voy a darle guardar. ¿Okay? Aquí ya se guardó. Lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar un dispositivo
Y aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la red a la cual está conectado mi celular y la contraseña, obviamente, y le voy a dar continuar. Posteriormente me va a hacer el escaneo, me va a buscar lo que es el dispositivo Shelly, que ya lo encontró, Shelly DW2. Selecciono, le voy a decir que se conecta a la red. Y en ese instante va a empezar a hacer la conexión, ¿verdad? Me dice que se ya se incluyó. Le voy a dar OK y le voy a dar finalizar. Cuando hace esto, lo que pasa es que también el celular se conecta a la red que genera el dispositivo. Y voy a cambiar de red a la misma a la que estaba, a la que conecté el dispositivo. Que en este caso, si ustedes pueden observar, dice Cisco Wi-Fi, pero no estaba yo conectado en esa, estaba yo conectado en la de soporte pruebas, que es a la red a la que conecté también el dispositivo. Le voy a dar conectar. Esto es algo muy importante, regularmente te puede llegar a cambiar de red, pero si no estás en la misma red en la cual estás configurando todo, no vas a poder tener esta opción o no te va a aparecer esta parte que dice dispositivos detectados. Voy a seleccionar y aquí ya me aparece, perdón, lo que es Shelly Door. Lo voy a seleccionar, le voy a poner sensor, voy a seleccionar la foto, el icono de la puerta y lo voy a dar a guardar. Okay. Ahí en esa parte va a estar conectando. Shelly se conecta a la nube y vamos a esperar un momento. Ahí ya nos dice el dispositivo ha sido exitosamente guardado y conectado a Shelly Cloud. Okay. Entonces, aquí nosotros vamos a revisar la parte de la conexión. Todavía seguimos en la misma. Y ustedes van a poder observar que ahí nos dice 92% de batería, bricks, que obviamente es una zona con iluminación. Y ahí tenemos la parte de la puerta, ¿verdad? Yo voy a retirar lo que es el imán. Y deberíamos de tener lo que es el monitoreo de la puerta. Ahí sí. Creo que ya respondió. Vamos a esperar. Ahí está. Okay. Ustedes van a poder observar que la puertita se abrió. Okay. Voy a cerrar nuevamente. Y debería de cerrar la puertita. Listo. Ahí está. Ahí nos está sensando que la puerta está abierta o si la puerta está cerrada. Digo, demora un poquito por la parte de la red y todo esto. Pero nosotros podemos saber el estatus de la puerta. Ahora, ¿cómo hacemos para vincular lo que es una alarma? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En la parte superior derecha le vamos a decir que vamos a agregar una zona de alarma. Y esta zona de alarma la vamos a llamar, pues como tal, ¿verdad? Alarma. Voy a seleccionar una imagen y le voy a dar siguiente. ¿Okay? Ahora, aquí me dice que seleccione yo el dispositivo. Que seleccione yo el dispositivo que voy a utilizar como sensor. En este caso lo voy a utilizar el contacto magnético que se llama sensor. Okay. Okay, debe conectar el dispositivo a la nube para utilizarlo. Okay, le voy a dar guardar la zona de alarma. Zona de alarma guardado con éxito. Y me va a aparecer esta opción. Dice armar todo o desarmar todo, ¿verdad? También otra cosa muy importante, nosotros podemos regresar. Y una vez hecho esto, en la parte de arriba, abajo de donde está el iconito como de mensaje con un puntito rojo, ahí dice desarmado. Si yo selecciono ahí, ya me manda directamente al sistema para armar el contacto magnético. Voy a cerrar y le voy a poner a armar todo. Ustedes van a poder observar que se pinta en color rojo. Voy a ponerle aquí en modo sonido para que se escuche y voy a tratar de abrir lo que es el contacto magnético. Ustedes van a poder observar que me notifica, es una ventaja, no necesitamos panel de alarma, de manera autónoma nos puede llegar a funcionar, ¿verdad? Vamos a ponerle desarmar y abrimos la notificación. Ahora, en la parte donde están los mensajes, en el puntito rojo, nosotros podemos ver
los eventos que se puedan llegar a generar con la parte de la aplicación, ¿verdad? Vamos a refrescar y aquí es donde nos aparecerían todas las notificaciones que se puede llegar a generar con el dispositivo o el contacto magnético. En este caso, falta ahí refrescarlo. Y de esta manera nosotros podemos hacer la configuración y la vinculación para que nos llegue a notificar de manera autónoma. Bueno, por mi parte eso era todo. Quedo a la orden en el Departamento de Ingeniería en Cisco. Hasta la próxima.